La familia en Tiez caminó 18 horas para llegar al centro de Gaza. El hambre los orilló a dejar su hogar en el norte del país. Ellos y otras familias han recurrido a hervir plantas salvajes para poder alimentarse. اللي خلانا نصمم ونقرر الاطفال هذول اولادي انا ماتوا من الجوع فيش غزة اكل فيش شرب فيش حاجه فيش مقومات للحياه انا بنتي هذه كل يوم بتعيط بالليل اولادي كل يوم بيعيطوا بالليل يا ماما بدنا خبز نفسهم فيه الخبز والله العظيم نفسنا فيه هذا الخبز الابيض احنا بناكل اكل حيواني يا ماما. Por primera vez en 5 meses, los niños de esta familia están comiendo pan proveniente de la poca ayuda que ha llegado a esta parte de Gaza. Pero otros menores no han corrido con la misma suerte y han muerto de desnutrición o deshidratación en las últimas semanas. Desde el ataque de Hamás el pasado 7 de octubre, Israel cortó el servicio de agua potable. Si los palestinos llegan a encontrar agua, posiblemente no sea apta para consumo humano, por lo que las enfermedades diarreicas se han vuelto una constante en la población. مش قادر افهمهم ان ابوهم اليوم انا مش قادر اصف عليهم ولا حاجه الحياه انعدمت معي.